Hablamos ahora en términos de inflación. Hoy el Gobierno Nacional, a través del INDEC y también la DEIE, aquí a nivel provincial, difundieron los datos del índice de precios al consumidor, las variaciones. A ver, si debiésemos titular, si bien muestra signos de una desaceleración respecto de los términos de crecimiento, los índices inflacionarios siguen siendo altos. Claro que sí. Recordemos que cerramos el 2018 con más del 47% a nivel nacional y más del 50% a nivel local. Y las cifras que vamos a dar a conocer ahora siguen de alguna manera hacia el alza. De todas las maneras, porque cuando lo vemos, 2.9 y 2.7, indudablemente marcan a las claras que si bien el proceso, como decíamos, por encima de los 3 puntos, muestra cierta desaceleración, estos índices siguen siendo extremadamente altos. En un país lógico, este es el índice anual. Vamos a las placas, exactamente. Recordemos, en diciembre estaba en 2,7 a nivel nacional. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver. Enero, 2,9%. Estamos hablando un incremento. Interanual, 49,3%. Vamos ahora, ¿qué sucede en Esto es Mendoza? Enero-enero. Esto es enero-enero. Por eso, interanual. Enero-enero. Vamos ahora con la placa de Mendoza. Así ya tenemos los números concretos y nos metemos de lleno con la inflación, con los datos. Enero, 2,7%. El mismo porcentaje, la misma variación que se dio en el mes de diciembre en nuestra provincia. Y la interanual, enero-enero, 52,2%. Es decir, responde un poco a lo que plantea Fernando de una desaceleración, pero siguen siendo cifras sumamente altas. Y nos quedamos en la provincia y vamos a ir repasando cuáles fueron los rubros donde mayor se sintió el impacto. Es decir, que registraron los mayores aumentos en el mes de enero. A continuación la vamos a ir compartiendo, allí ya la vemos en pantalla. Hemos seleccionado los cuatro, hemos hecho como decir un top four. Un top four, en vez de top five, un top four. Los cuatro rubros donde mayor impacto se sintió. En primer lugar, y esto responde a que estamos en un mes estacional, enero, febrero, vacaciones, esparcimiento 7,6%. Equipamiento para el hogar, 4,4%. Te preguntarás por qué equipamiento para el hogar. Porque según nos comentaban los especialistas, actualmente las familias tienden a tratar de que los artefactos duren más, de que la heladera dure más, no de cambiar tan seguido. Ajá. Entonces se tiende mucho más, por ejemplo, al servicio de aire acondicionado. A la reparación, al servicio técnico. Es increíble, ya lo vamos a charlar con Ismael Bermúdez. Sí. Quien nos está escuchando por otro lado ya está conectado vía Skype. Es increíble cómo en algún momento, dependiendo la coyuntura económica y financiera de las familias, desechábamos, por más mínima que fuese la rotura. La falla, exacto. Y en otros momentos extremamos todos los medios para tratar de salvar el elemento en cuestión. A eso apuntamos. A eso apuntamos y eso es lo que se ve reflejado en este número, en este rubro. Seguimos. Atención médica se mantiene también alta, 3,6%. Y alimentos y bebidas, que hay que decir, es la vedette. Es siempre el rubro que marca la aguja, el termómetro de la inflación. Sigue alta, y sigue en 3,5%. Y es por donde más golpea o por donde entra mayor el golpe a los sectores de menores ingresos, indudablemente, quienes son los sectores que más volumen de dinero destinan a esto que es elemental, que se transforma luego en componente de la canasta básica alimentaria, porque no estamos hablando de otra cosa que sean alimentos y bebidas. No, y el esparcimiento, tal cual. Y el esparcimiento, indudablemente empujado por la estacionalidad, pregunto. Exactamente, por la estacionalidad. Vamos a lo nacional. Y también hay que decir, una vez que conozcamos y quedamos a conocer estos índices, estos puntos, seguramente en los próximos días vamos a ver el impacto que tiene precisamente en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total. Comunicación, 7,4%. Ese fue el rubro que mayor incremento experimentó. Nuevamente, lo que está relacionado con el ocio por la época del año. Restaurantes y hoteles, 3,7%. Bienes y servicios siguen altos, 3,6%. Y recreación, o sea, estamos viendo ítems que se repiten, 3,5%. Por esto mismo que hablamos. Estamos en época estival, en época de vacaciones. Y lo que aumenta en este momento son todos los aspectos relacionados con eso. Algo para mencionar y también para traer a colación al respecto de la inflación es el punto del transporte, el rubro transporte. En Mendoza,
tuvo un 1.9%, que si uno toma en cuenta estos índices que estamos viendo en pantalla, a nivel nacional, pero también los que veíamos antes a nivel local, pareciera un porcentaje leve. Sin embargo, no lo es, porque refleja el impacto del aumento del colectivo, del boleto del colectivo, que se dio precisamente a principios de este año, y además es un índice que siempre repercute también, al igual que alimentos y bebidas, directamente en el bolsillo. Y en los sectores de, que más consumen este tipo de cuestiones. Escuchamos a Andrés Ibarra, vicejefe de gabinete. ¿Qué dijo hoy en exclusiva diálogo desde La Rosada con Noticiero 9? Se mostró optimista para este 2019. Sí, es muy importante el trabajo de fondo que se está haciendo, que es el ordenamiento de las cuentas públicas, de una política monetaria que acompañe ese ordenamiento, para que en definitiva la Argentina crezca sobre bases sólidas. Al no tener déficit fiscal, lograda esa meta, necesitamos menos financiamiento. Y todo esto ayuda a consolidar una situación económica de cuentas ordenadas. Al ordenar estas variables, la inflación se va a ir acomodando a niveles más bajos. Y esto es muy importante para todos los argentinos, porque por supuesto lo que queremos es que la Argentina tenga una inflación equivalente a la que los países desarrollados y la mayoría de los países en el mundo tienen. Y esto también permite ordenar las variables, planificar mejor los proyectos. Y por supuesto en la economía familiar es enormemente importante. Así que somos optimistas que poco a poco los índices se vayan yendo a la baja.